Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Estas 10 palabras han marcado esta semana un hecho sin precedentes en los 37 años de reinado de don Juan Carlos I. Las pronunció el miércoles al abandonar el hospital, entonando el mea culpa por su viaje a cazar elefantes a Botswana, donde se fracturó la cadera. Aunque han sido acogidas de distinta manera don Juan Carlos, las habría consensuado con su hijo, el príncipe Felipe, muy preocupado por la polémica y las consecuencias de este viaje que podría tener para la imagen de la monarquía. Pero esta no ha sido la única controversia de la familia real en las últimas semanas. Tras el disparo accidental de Froilán mientras manejaba un arma, esta semana la juez encargada del caso archivaba la investigación a Marichalar, que sí podría recibir una multa que puede ir de los 300 a los 6.000 euros. Por si fuera poco, la reina también ha estado en la picota por la prioridad de su visita a su marido, ya que además ni siquiera modificó sus vacaciones en Grecia a pesar de la operación de cadera. Pero además de la familia real ha habido otros asuntos destacados, como los rumores de embarazo de Messi y su novia Antonella, o los del romance de Malena Costa y el atlético Mario Suárez. Quien parece que ya está confirmado que han vuelto son Eva Longoria y Eduardo Cruz. Una web estadounidense ha publicado unas imágenes en el zoo con Leo Cruz, el hijo de Penélope, que demuestran que la pareja se ha vuelto a dar una oportunidad. También han cumplido años esta semana Victoria Beckham, que lo celebró con sus chicos y su bebé Harper, y Suri Cruz, que ha soplado con su mamá Katie y papá Tom las 6 velas de su tarta de cumpleaños. Desde aquí, felicidades a las dos.